Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo se llaman príncipe de los apóstoles porque San Pedro fue especialmente escogido por Jesucristo como cabeza de los apóstoles y de toda la Iglesia. Y San Pablo fue el que más trabajó por la predicación del Evangelio y la conversión de los gentiles. San Pedro y San Pablo dieron su vida por Jesús y gracias a ellos el cristianismo se extendió por el mundo. Nos encomendamos a San Pedro y San Pablo, grandes apóstoles, pilares de la Iglesia que llevaron la predicación del Evangelio por todo el mundo y con la intención de edificar la Iglesia de Jesucristo. Invitación que también el Señor nos hace a cada uno de nosotros a permanecer en la unidad y a trabajar por la edificación de esa iglesia que tanto anhela el Señor para la salvación de las almas. Quiero invitarte, querido hermano, a que en esta hermosa solemnidad de la iglesia celebremos juntos con gran alegría lo que somos. Agradezcamos a Dios el ser católicos, cristianos comprometidos, y así contribuir con la causa de Cristo, de que la Iglesia siga creciendo en medio de la persecución del mundo. No olvides celebrar la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. A edificar la Iglesia, a edificar la Iglesia, a edificar la Iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, nos encomendamos a San Pedro y San Pablo para que como ellos tengamos el valor y la fuerza de anunciar el Evangelio, de ser quizás perseguidores como San Pablo, de ser a lo mejor eh, temerosos como San Pedro. Seamos hoy valientes testigos como lo fueron ahora estos grandes apóstoles. Encomendamos la Iglesia Universal para que siga trabajando y promoviendo la unidad que viene de parte del señor que todos sean uno como tú y yo padre sean uno que esa petición que sea también para nosotros eh, primordial en este camino de la fe pidamos por la unidad de la iglesia y para que la iglesia cada día promueva la unidad en medio de guerras y divisiones por eso pido particularmente por los países que hoy viven la guerra, por los países que son divididos a consecuencia de políticas. Queridos hermanos, para celebrar con dignidad esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados y pidamos perdón de ellos. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios que nos diste en este día una venerable y santa alegría con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Concede a tu iglesia seguir en todas las enseñanzas de aquellas por quienes consagraste las primicias de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Muy atentos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agarraba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua, mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a cuatro piquetes de cuatro soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: Date prisa, levántate. Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: Ponte el cinturón y las sandalias. Obedeció y el ángel le dijo, échate el manto y sígueme. Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo, pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos. Palabra de Dios. Te, Te alabamos, alabamos Señor. Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Esclarecemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escuchará y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor juez justo me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos Señor. Señor. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque eso... No te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, como San Pedro y San Pablo, queremos también prestar nuestras manos y nuestros pies al anuncio del Evangelio. Revístenos con tu gracia y tu poder para dejar que este encuentro con la palabra encienda en nuestro corazón la llama del amor de Dios que dé sentido a cuanto somos y a cuanto nos impulsa a testimoniarlo con la vida fiel a sus enseñanzas. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor. Esta solemnidad de San Pedro y de San Pablo nos hace recordar el compromiso cristiano que hay dentro de nosotros. Jesús ha hecho a Pedro y Pablo discípulos. Y por eso conocemos la misión de estos dos discípulos. Reconocer hasta dónde ha llegado la predicación hoy de San Pablo. Recorrieron todo el mundo y su palabra, sus escritos, su testimonio, recorre todo el mundo dios utilizó a estos dos discípulos para que escribieran la vivencia de la fe y la vivencia de los primeros cristianos y esa vivencia al predicarla en todos los rincones del mundo hace que el reino de dios en verdad esté disperso por todo el mundo disperso para atraer a todos, a la iglesia que Jesús instituyó en San Pedro, en los apóstoles, para edificarla, para construirla. Pero hay, hay características que no debemos pasar de alto la vi, de la vida de estos dos santos. Y es porque será necesario decirlas, compartirlas porque pues a veces nosotros como discípulos que ahora estamos llamados a hacer lo que hicieron estos dos grandes apóstoles, lo que hicieron los primeros los apóstoles, los discípulos, los cristianos, lo que han hecho los santos también debemos hacerlo cada uno de nosotros. Y fíjese algo, ¿cuántas veces nos hemos condenado a sí mismo? Porque no somos esos valientes testigos del Evangelio como San Pedro y San Pablo. Pero recordemos quiénes fueron San Pedro y San Pablo. En el Evangelio, ¿verdad? Hoy ya escuchamos la decidida y comprometida tarea y misión que no solamente San Pablo y San Pedro saben que tienen que hacer, sino que están haciendo, que están realizando. De modo que... Recordar a, a Pedro que fue un traidor y recordar a San Pablo que fue un perseguidor. San Pedro, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, no cantará el gallo antes que tú me niegues tres veces. Pedro no negó tres veces. Y el gallo no faltó que cantara para que Pedro entendiera lo que le había dicho Jesús en la última cena. Y fíjese lo que provocó esa traición de San Pedro en Jesucristo. ¿Qué pudo haber sentido San Pedro cuando escuchaba al gallo cantar después de haberlo negado tres veces? Que Jesús no se equivoca. Que Jesús ha dicho la verdad, me negarás tres veces. Pero eso, querido hermano, a San Pedro, eso no lo llevó a una resignación total. Yo no sirvo, yo no valgo, no merezco. Pudo haberlo pensado. Pero San Pedro, después de la resurrección, después de recibir el Espíritu Santo, Asumió lo que Jesús le dijo hoy en el Evangelio. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Construiremos juntos la iglesia, Pedro. Y tú tendrás que ir por todo el mundo a predicar. Porque los demás, el mundo, los discípulos, los nuevos discípulos, construirán lo que yo instituí en ustedes. San Pablo. ¿Quién era San Pablo? San Pablo perseguía a los cristianos, los agarraba y los metía en la cárcel. Porque, según él, él estaba bien, haciendo bien su tarea. Era un hombre celoso por las cosas de Dios. Y entonces San Pablo estaba viendo que lo, lo que vieron los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, este nos está haciendo sombra. Y dejó a un montón de gente como convencida, entre comillas engañada, y pues ahora hay que meterlos en la cárcel para que no sigan hablando de ese tal Cristo. Y en un camino a Damasco, para agarrar a los cristianos y meterlos en la cárcel, Jesús se le apareció y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo envió, ¿verdad? Para que se bautizara. Y para que comenzara a predicar la buena noticia. Y ya hemos escuchado en la segunda lectura a San Pablo, que está en las manos de Dios. He terminado mi carrera. He terminado el combate. Ahora espero la gloria merecida. Porque hice lo que me pidió el Hijo de Dios. En pocas palabras, queridos hermanos, esa puede ser la vida de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros vivimos, quizás a medias del Evangelio, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas? Ah, pero hay una jornada de confesiones y no voy. Pero hay una jornada de oración y no la hago. Y ese te seguiré, a donde quiera que vayas, es estar ahí donde Dios te llama, a San Pablo, ¿a cuántos lugares envió San, eh, Jesús a San Pablo? Ve a Roma, ve a, a Corinto. Y así lo envió, porque lo necesitaba que predicara a San Pedro lo mismo, a los apóstoles. Entonces, queridos hermanos, también nosotros vivimos esas circunstancias de muchas veces negar ¿O perseguir? ¿Y qué nos pide el Señor? Que primero entendamos que lo que hagamos o dejemos de hacer afecta o favorece la iglesia. Hermano, si te encierras, si le dices no a muchas cosas de Dios, si estás haciendo las cosas a medias, ¿No? Como el estudiante que va a presentar un examen y sabe que es difícil. Voy por un 10, porque lo demás es lujo. Si estamos pensando así en la vida de la iglesia, ese a medias, pues yo al menos voy a misa, ¿no? Yo tengo tantos años de no confesar ni de comulgar, pero por lo menos voy. Querido hermano y hermana, no tenga fe en eso. Dios nos necesita de verdad, seriamente comprometidos, seriamente entregados a las cosas de Dios, y no a medias. Porque si vemos, San Pablo no fue a medias lo que hizo. San Pedro no hizo a medias el ser nada más y nada menos que el primer papa de la iglesia. No lo hizo a medias. Así, comenzando por mí, el sacerdote. Tiene que ser una entrega total y generosa al Señor. Y teniendo, ¿verdad? siendo conscientes que pues estamos llamados a construir, a edificar la iglesia del Señor. Por eso hoy el mismo Jesús es que nos dice, ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? Y pues él, ellos responden, han escuchado de la gente lo que dicen de Jesús. Ahora bien, da respuesta a esta interrogante. No es tanto desde lo que creían saber de él. Pues dicen que es el hijo de Dios, que es Elías. Porque es lo que se escucha. No, hermanos, a veces así actuamos nosotros los católicos. Hablamos de Cristo desde lo que sabemos, desde un concepto y fíjense bien que dar respuesta a esa pregunta, ¿quién es el hijo del hombre? Es la respuesta desde lo que vivimos. Desde la bonita experiencia que vivimos en la fe. Y por eso nos lleva a considerar que este evangelio tiene como propósito animar a los que sufren, así como confirmar en la fe a los que dudan. Si somos de esos, veamos el ejemplo de los santos, veamos el ejemplo de San Pedro y San Pablo. Uno lo negó, uno lo perseguía, pero ya va, Dios los llamó, Jesús los llamó y les puso, ¿verdad? Un llamado al cual respondieron, dejaron su yo, su pasado, para seguir de verdad al el Señor. Ellos son las columnas de nuestra iglesia. Y por eso para ellos también fue un proceso como para nosotros, un proceso de luces y sombras con el Señor. Pero nos llevó a construir una vida sobre Cristo, por quien entregaron hasta su propia vida. Quiero invitarte, querido hermano y hermana, a que tengamos juntos compromiso con la iglesia. Hermanos, miren, cuando nos llaman... Vamos a rezar un rosario. Vamos, teniendo el tiempo. Miren, yo a veces, a mí me llama la atención escuchar de personas decir, no tengo tiempo para a misa. Hermanos, pero ¿cómo si sí se puede tener tiempo para sentarse en la acera de la casa y tomarse un café a la hora de la misa? Y teniendo la misa a menos de una cuadra, viviendo al frente. ¿Cómo si sí se tiene tiempo para sacar un cartón? Y jugar ludo, jugar dominó. ¿Cómo si se tiene tiempo para eso? ¿Cómo si se tiene tiempo para sacar el perrito a pasear para que haga sus necesidades? ¿Cómo si se tiene tiempo para dedicarle al, al celular? ¿Para dedicarle a la televisión? Ese es el discípulo que vive a medias. Pues con él el domingo va. Ni siquiera a veces ir a misa, con rezar, eso basta. Con cargarme este rosarito tan bonito que me regalaron el día de la madre, con eso me basta. No, hermanos, eso no es suficiente. Los discípulos se desgastaron su vida por causa del evangelio. Y así, si lo hacemos así, hermanos, vamos a decir las palabras que dijo tan bonitas de San Pablo. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor me, me, me guiará libremente de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Alegres por celebrar la solemnidad de los apóstoles, San Pedro y San Pablo, presentemos al Padre por medio de Cristo nuestras oraciones por el mundo entero y digamos, Padre de amor, escucha la oración de tu iglesia. Padre de amor, escucha la oración de tu iglesia. Oremos por la iglesia universal para que, permaneciendo fiel al fundamento apostólico, haga resonar la proclamación del Evangelio en todo el orbe. Roguemos al Señor, Padre de Amor, escucha la oración de tu iglesia. Oremos por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que, impulsado por el Espíritu Santo, siga confirmando en la fe a todo el pueblo de Dios. Roguemos al Señor, Padre de Amor, escucha la oración de tu iglesia. Oremos por los gobernantes de las naciones, para que, buscando el bien de todas las personas, lleven a cabo su misión guiados por la caridad roguemos al Señor Padre de amor escucha la oración de tu iglesia Oremos por los que sufren en el cuerpo y el alma para que con la ayuda de sus hermanos se encuentren fortaleza y consuelo roguemos al Señor Padre de amor escucha la oración de tu iglesia Oremos por nosotros que participamos de esta celebración para que, imitando el ejemplo de San Pedro y San Pablo, confesemos nuestra fe con convicción y seamos testigos valientes de Cristo resucitado, roguemos al Señor. Padre de amor, escucha la oración de tu iglesia. Dios Todopoderoso, por intercesión de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, no permitas que seamos perturbados por ningún peligro, tú que nos has afianzado sobre la roca de la fe apostólica por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar ofrecemos el pan y el vino. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre y que consagre nuestra entrega a ti por la celebración de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque en tu providencia nos alegras por los santos apóstoles, Pedro el primero de confesar la fe, Pablo el maestro esclarecido de la verdad, Pedro que consolidó la iglesia primitiva con el resto de Israel, Pablo maestro y doctor de los gentiles convocados. Así, por caminos diferentes, congregaron los apóstoles la única familia de Cristo. A todos el mundo los venera y una corona los une. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno está. El cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, Señor mío. Y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús. En el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, Juan Alberto, su obispo auxiliar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Les invito hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia. Y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta Eucaristía. En silencio, demos gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Que viva la Virgen María, que viva. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos, renovados con este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma arraigados en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias. Adiós. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Que Dios te bendiga.